En el día de hoy tengo el gran placer de informar que con este memorándum de entendimiento los gobiernos de la República Dominicana y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte garantizan las preferencias arancelarias acordadas en el acuerdo de asociación económica entre el Reino Unido y los países miembros del Foro Caribeño de Estados de África, Caribe y Pacífico, CARIFOR. Una vez dicho acuerdo haya culminado el proceso constitucional para su ratificación. Como ustedes recordarán, la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea es el próximo 31 de octubre del presente año, por lo que deja de ser parte de todos los acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y terceros países, como es el caso. Desde marzo del 2017, el equipo de la República Dominicana, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y los demás ministros de CARIFOR, acordaron iniciar conversaciones conjuntas con los representantes del gobierno británico. Ahí tuve la oportunidad en mi visita de también tocar este tema y participar de manera activa en el proceso de negociación de este importante memorándum de entendimiento, a fin de concretar un acuerdo comercial de transición con ese país que diera continuidad a las preferencias acordadas en el Acuerdo de Asociación Económica EPA con la Unión Europea. O sea, hacer el rollover sin trauma que nos facilitara precisamente continuar con las facilidades arancelarias que disfrutamos en el día de hoy de ambas partes. El día 4 de abril del año en curso, luego de que este ministerio cumpliera con los trámites estipulados en nuestra legislación interna, el presidente Danilo Medina, bajo sus facultades constitucionales, emitió el poder para que la República Dominicana, en su calidad de Estado soberano, suscribiera por medio de su embajada, ante la imposibilidad de una visita nuestra a Londres, allá en Londres, el nuevo acuerdo con el Reino Unido. Con este acuerdo, ambos gobiernos ratifican su propósito de que, independientemente de las circunstancias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no se genere ninguna alteración de las relaciones comerciales con la República Dominicana y con el acceso a nuestros productos. Reconociendo que no se habrán completado los procedimientos internos necesarios para que este nuevo acuerdo entre en vigor entre el Reino Unido y la República Dominicana antes del 31 de octubre del 2019, ambos países hemos llegado a un entendimiento de que nuestro comercio continúe sin interrupción de las preferencias recíprocas otorgadas en el acuerdo vigente con la Unión Europea. Es decir, mantener en vigor el acceso preferencial de ambas vías durante el periodo que transcurra para la entrada en vigor del nuevo acuerdo con el Reino Unido. Asimismo, el señor presidente Danilo Medina ha estado todo el tiempo pendiente de que se garantice el acceso al mercado preferencial de nuestros productos al mercado inglés en virtud de la gran incidencia en las zonas rurales y además de manifestar el interés por desarrollar una política comercial proactiva para establecer acuerdos comerciales que garanticen el acceso preferencial de los bienes y servicios nacionales a los mercados internacionales. También con el propósito de fortalecer la integración regional con un socio tan valioso e importante como lo es el Reino Unido. Esto permitirá seguir aprovechando y ampliar también las múltiples oportunidades de comercio, inversión y cooperación con una de las principales economías del mundo como es la economía del Reino Unido. Señoras y señores, las exportaciones dominicanas se situaron por encima de los 6.500 millones al mes de agosto de este año 2019, según los datos publicados por la Dirección General de Aduana, lo que significa un aumento de un 4% en comparación al igual periodo del 2018, lo cual indica que hemos llevado una efectiva diplomacia comercial. Hoy celebramos con júbilo este entendimiento que sin duda fortalece nuestras relaciones comerciales bilaterales
con el Reino Unido y la República Dominicana, y nos dará también la oportunidad de desarrollar aún más el comercio en provecho de nuestras exportaciones y en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias.